Dos, uno, aire. Muy buenas noches, bienvenidos a IP Noticias. Estamos en un flash informativo, vamos a hablar de lo más importante que ha ocurrido hoy. Un insólito hecho pasó en la Casa Rosada cuando un hombre intentó entrar con un maletín que dentro llevaba un arma. El hombre pedía una cita con el presidente, los efectivos se negaron y el hombre apoyó la maleta en el piso y huyó. A los pocos minutos, los efectivos lograron detenerlo. Esto no fue solo lo que ocurrió hoy, sino que también hubo amenazas de bombas en la Casa Rosada y en el Congreso. Evacuaron a la Cámara de Diputados y pudieron descartar explosivos en el lugar. Luego, a las pocas horas, también ocurrieron amenazas de bombas en distintos medios de transporte. Esto ocurrió en las estaciones de Constitución y de Retiro, lo que afectó a las líneas Belgrano Norte, Mitre, San Martín, Roca y la estación Constitución. También pudieron descartar, por suerte, que no haya explosivos en el lugar. Pero es algo que está sucediendo en los últimos momentos. En pocos minutos ampliaremos más sobre estas noticias.